1937 integró la representación juvenil argentina en el Panamericano de Dallas, junto a Barrio Nuevo, Célico, el Gillo Carniglia, D'Agostino, La Ferrara, el Mono de Ambrosi. Ese equipo que paseó talento y goles por los Estados Unidos de Norteamérica y que en dos partidos convirtió 17 goles. De Dallas regresó con la gloria y el apodo de Piraña, porque según De Ambrosi, al igual que el por entonces famoso personaje de historieta, Jaime Zarlanga miraba mucho y hablaba poco. Había nacido en El Tigre el 16 de febrero de 1916 y pese a su delgadez, a su aspecto debilucho, tenía la calidad de los grandes. La fineza de los futbolistas de raza y la habilidad contundente de los goleadores. Comenzó en el club del barrio, Tigre. En 1936 pasó a Ferrocarril Oeste. A su regreso de Dallas, integró los Cebollitas Verdes, una famosa delantera del equipo de Caballito que formó junto a Maril, Bornia, Gandulla y Emeal. Eran cinco pibes llenos de desparpajo y atrevimiento que llenaban de alegría las tardes de los domingos. Ferro no pudo retenerlos y entre 1939 y 1940 el conjunto se desmembró. Maril pasó a Independiente. Bornia a San Lorenzo, Zarlanga, el Nano Gandulla y Emeal fueron transferidos a Boca. Con la azul y oro, Piraña Zarlanga desarrolló todo su potencial de jugador exquisito, sutil y efectivo. Durante 9 temporadas fue el centrofoguard de Boca. Conquistó 113 goles. Es el segundo goleador boquense de todo su historial, solamente superado por el cañoncito Francisco Barallo, que marcó 180 goles en la década del 30. Y además fue un caballero del fútbol. Jugó 15 años en primera y jamás fue expulsado de una cancha. Durante los años 40, los del tango y los tiempos en que al fútbol se iba con la clave alumni y la voz del estadio estaba prendida de los parlantes, Jaime Zarlanga fue ídolo al lado del Atómico Boyé, de la Sati, de Perico Marante, de Severino Varela. Deslumbró con sus piques, sus amagues, sus goles y con esa aparente fragilidad de un cuerpo que apenas pesaba 57 kilos. Fue campeón con Boca en el 40, 43 y 44. Le tocó jugar durante los años en que para cada puesto había un montón de cracks, cuando destacarse requería de mucha calidad, talento y magnetismo. Él era el centrodelantero de Boca, pero Adolfo Pedernera era el de Río. René Pontoni, el de San Lorenzo. Arsenio Erico, el de Independiente. Años en que para ser crack había que gastar la número 5 todos los domingos y Jaime Piraña Zarlanga, flaco, con un tórax estrecho, con apenas 57 kilos de peso, fue un verdadero crack. En 1949 se fue de Boca. Junto a su compañero Pío Corcuera, pasó a Gimnasia Esgrima de La Plata. En 1951 jugó su última temporada defendiendo los colores de Danubio de Montevideo. Pero no fue lo mismo. Zarlanga se había identificado totalmente con la camiseta de Boca y luciendo otros colores, era como que el pibe Piraña estuviera camuflado. Tenía 35 años y creyó conveniente colgar los botines, silenciosamente, como había andado por la vida y por el fútbol. El profesionalismo le permitió comprarle una casita en El Tigre a su viejita y vivió allí junto a ella porque jamás se casó. Tuvo una novia, la pelota de fútbol, pero fue un romance que se prolongó por años en apasionadas caricias sin llegar a formalizar. El 23 de agosto de 1966, a los 50 años, se apagó su vida. En la gramilla de alguna cancha, seguramente en la Bombonera, una vieja pelota extrañará las caricias de su empeño, la magia de sus gambetas, la complicidad de esconderse debajo de sus botines cuando los marcadores adversarios amenazaban con el golpe rudo, violento, casi grosero. Ese juego que a él no le gustaba, porque además de tener un cuerpo flaco, de pesar 57 kilos, Jaime Zarlanga era algo más que un caballeresco jugador de fútbol. Era casi un artista.